El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Unigas, 23 años de experiencia en el mercado energético regional. Unigas rinde más que los demás. Vecinos del distrito de Morales detuvieron a dos sujetos que la noche del miércoles interceptaron a una madre de familia que caminaba cargando a su bebé para quitarle su celular. Uno de los presuntos robacelulares la jaloneó sin importarle que llevaba a su pequeño. Pobladores desataron su furia contra los intervenidos. Alumnos egresados de Instituto Santo Cristo de Bagazán de la ciudad de Tarapoto exigieron les entreguen sus títulos profesionales de las carreras técnicas que estudiaron. Joven egresada como técnica de enfermería dijo que hace un año y cuatro meses esperan. Son 31 personas que se encuentran involucradas en el problema, pero solamente 11 salieron al frente. Son 718 casos de pacientes contagiados con dengue que se ha registrado en la provincia de San Martín desde inicios de año. Decreto de urgencia sanitaria ha permitido al sector salud tomar acciones para evitar que los pacientes contagiados hagan cuadros graves. El avance informativo de Tarapoto Noticias llegó a ustedes por un gentil auspicio de Unigas, con los más altos estándares de calidad. Unigas rinde más que los demás.